Roberto Muñiz, Mahmú para los argelinos, es un argentino que a los 37 años viaja al norte de África para alistarse en el Frente de Liberación Nacional Argelino. Y finalmente comprometerse en la lucha contra el colonialismo francés. En 1959 se incorpora como matricero en una fábrica clandestina de armas que el Frente de Liberación Nacional había instalado en Marruecos. Roberto repite a menudo que los pueblos tienen derecho a vivir de manera independiente. Seguramente de esta premisa emergen los argumentos para justificar su apoyo a la gesta liberadora en Argelia. Muñiz fue testigo de las gloriosas páginas desprendidas de una revolución, de un modelo que ha sido ejemplo en las causas imperecederas para la construcción de un mundo más justo y solidario. Roberto formó parte de ese espacio determinante en la voluntad soberana del pueblo argelino. Muchachos peronistas, todos unidos estaremos y con esperanza daremos un grito de corazón. ¡Viva Perón, viva Perón, viva Perón! Porque Perón había hecho una política que era bastante favorable para los trabajadores. Es decir, de respeto del derecho de los trabajadores, quedando siempre en el mismo sistema, ¿no? Los trabajadores que trabajan en fábrica, que cobran un salario, pero que sean respetados y que trabajen en buenas condiciones y todo. Perón, en su periodo de presidente, hizo esa política. Y esa política yo la apoyaba. No solamente apoyaba eso, sino que yo quería ir más lejos todavía. Es decir, organizar una sociedad más igualitaria en la Argentina. Yo me acuerdo una vez de la Plaza de Mayo, Perón hablaba del balcón de la Casa de Gobierno y terminando su discurso, agarró a Evita y la levantó así, en el aire, en el balcón de la Casa de Gobierno. No, me acuerdo bien de todo ese periodo.
Y después, los contactos que yo tenía con sindicalistas y todas las cosas ahí, en esa gran empresa que trabajé, que estaba instalada en Avellaneda, CIAN, que quería decir Sociedad Industrial Americana de Maquinaria, quería decir CIAN. Y de ahí, a causa de mi actividad sindical, me licenciaron. En ese periodo que había comenzado a trabajar en otro lugar, yo creo que alguna de la gente de CIAM me quiso perseguir por mi actividad revolucionaria. Un día, ya cuando ya estaba trabajando en el nuevo trabajo, la policía vino a mi casa, donde yo vivía con mi compañera, a buscarme. Y no me encontró. ¿Qué hizo? Mi señora también trabajaba en el gremio textil, en una fábrica que llamaban Alpargata, la fábrica esa. Y ella también tuvo problemas después. También la licenciaron por sindicalista también. Bueno, así fue que cuando vinieron las policías a buscarme, mi señora me logró encontrarme donde había encontrado el nuevo trabajo para informarme lo que pasaba. Porque la lucha del pueblo argentino por la independencia comenzó en el 54. Y algunos argelinos se desplazaron en diferentes lugares, en diferentes regiones, para hacer conocer la lucha del pueblo argelino. Y ahí en Argentina hubo algunos militantes del FLN que se instalaron ahí en Argentina para hacer conocer la lucha del pueblo, conocer y pedir ayuda a la lucha del pueblo argelino. Y ya habíamos comenzado el problema del contacto con esa organización internacional que buscaba técnicos, personas especializadas que ayudaran a fabricar las armas al pueblo argelino en ese periodo. En ese periodo ya habíamos concretizado los tres militantes que podían venir a ayudar a ese trabajo. Entre los tres estaba yo también. Así fue que respondimos a esa organización internacional que tenía un militante con los conocimientos técnicos y la voluntad de ir a trabajar para fabricar las armas para los argelinos. Así fue entonces que uno de los tres compañeros que estaban dispuestos a venir, el primero vino, que era ese compañero que se llamaba Enrique, que era tornero. Unos dos meses después vine yo. Ella ya trabajaba en el gremio textil. No era delegado todavía,
porque tenía apenas 18, 19 años. Y yo trabajaba también en esa grande fábrica y yo todavía ya había comenzado a ser delegado sindical y tenía 24 años. Y cuando tenía 24 años y ella iba a cumplir 21 años, nos casamos. Y fue acá, y eso le interesa, fue acá que decidimos tener un hijo. Porque en Argentina, como los dos éramos militantes, no podíamos ocuparnos a tener hijos. En cambio, cuando vino acá, no trabajaba acá, quedaba sobre todo para las tareas de la casa. Entonces decidimos un día tener un hijo. Y ese es el hijo que tenemos acá, que está con nosotros acá. Que le pusimos el nombre con mi señora, el nombre de Mahmud, con la idea que no se sienta extranjero en Argelia, que tenga un nombre argelino, Mahmud, como me pusieron a mí, Mahmud el argentino. Así que cuando estaba ahí en Córdoba, en esa ciudad, cuando terminó la huelga del gremio metalúrgico, se hizo una reunión, un mitin público con los trabajadores metalúrgicos. Y yo participé en ese mitin también. Mitin que lo hicieron en los locales de la CGT en Córdoba, porque el sindicato metalúrgico tenía muy pequeños locales. Terminó el mitin y bajé del balcón del primer piso, me encontré con un compañero que había venido de Buenos Aires a decirme que ya estaba todo arreglado para mi viaje a fabricar las armas para los argelinos. Así que en el año 59 entonces ya viajé para venir a trabajar con los argelinos. Y una vez fabricadas las cargazas de granada, había un equipo ahí, instalado ahí en la firma misma, que se ocupaba de cargar, de hacer las granadas para combatir. Había unos 10 compañeros que se encargaban de reemplir, de llenar las granadas y hacer el montaje para utilizarlo como explosivo y todo eso. Me acuerdo del nombre del compañero que era el responsable de ese grupo. Se llamaba Cid Saiz. Y el responsable estaba en la primera pequeña firma que estaba muy cerca de la capital de Marruecos, Rabat, se llamaba Murat. Ahí fue donde encontré el otro argentino, cuando yo llegué, se llamaba Paul. Él había llegado un mes y medio, dos meses antes que yo. Ahí, así que así, ahí lo encontré. Después, cuando fuimos entonces a la instalación de la grande fábrica, nos fuimos todos los dos juntos, y ahí ya estaban todos mucha gente de los argelinos que iban a trabajar en la fábrica. Eran muchos de los argelinos que tenían un oficio, que habían trabajado en Francia y habían aprendido un oficio. Y vinieron ahí para trabajar en esa fábrica de fabricación de armas.
un mortero de 50 milímetros de diámetro y otro mortero de 60 milímetros de diámetro. Eran armas que iba a utilizar el Ejército de Liberación Nacional. Y esas armas, una vez probadas y todo, se ponían en cajones y se llevaban a la frontera de Marruecos con Argelia. Y ahí se ocupaban clandestinamente, evidentemente, de hacerlas entrar en Argelia. Así fue que terminamos de fabricar todas las metralletas. Después hubo el periodo del montaje de las metralletas y las pruebas, porque tuvimos que hacer pruebas de eficacidad de las metralletas. Había una desnivelación del terreno y en esa desnivelación los argelinos construyeron un túnel. Ese túnel que servía para probar las metralletas. Las 10.000 metralletas fueron probadas antes de decidir de enviarlas para Argelia, una por una. Yo mismo a veces participé a probar alguna metralleta, pero no era yo el que me ocupaba, había un equipo que se ocupaba. Ese túnel tenía respiradores para que el humo que provocaba las balas de la metralleta no afectaran a los que probaban las metralletas, y que el humo salía por esos respiraderos. Así que así fue que terminamos el trabajo y que llegó la independencia. Así que festejamos, hicimos una gran fiesta con todos los compañeros que habían trabajado en la fábrica de armas para conmemorar la independencia de Argelia. Así que a partir de ese momento, los responsables argelinos comenzaron a organizar la repatriación de los argelinos y de todo el material que había en la fábrica de armas para traerlo a Argelia. Así que ahí los responsables en Marruecos, uno que se llamaba Monsor, nos quería dar el billete para que volviéramos a Argentina. Yo le dije a los responsables que yo quería conocer Argelia antes de volver a Argentina. El otro compañero, Elvio, también, que estaba conmigo, también lo mismo, quería conocer Argelia. Habíamos trabajado para la independencia de Argelia y ahora Argelia estaba independiente, queríamos conocer Argelia. Entonces los responsables aceptaron el pedido. Así que así fue que entramos a Argelia. Los responsables argelinos no hicieron papeles falsos, evidentemente, como argelinos, para entrar en Argelia. No por los argelinos, pero por los marroquíes, que controlaban la entrada, la salida de la gente de Marruecos para entrar en Argelia.
entramos a Argelia, encontramos un responsable argelino después de la frontera de Marruecos, nos recibió, miró los papeles que traíamos, le explicamos por qué era, y entonces nos respondió: bueno, yo no sé qué puedo hacer con ustedes, en qué puedo ayudarlo. Yo pienso entonces que lo mejor es que continúen ahora. Con el ónibus que vinieron hasta acá, continúen a Orán. Porque Orán, ahí está instalado Estado Mayor del Ejército de Liberación Nacional, está instalado en Orán. Y después de unos días de haber estado en Orán, yo planteé que quería venir a Argel, a la capital. Así que nos dieron un pequeño papel que era una permisión de la ELN para venir a Argel. Vinimos a Argel, contratamos otro responsable en Argel, nos tomaron la carga, el cargo, y nos alojaron también en un lugar, justamente locales que ocupaba el ejército francés antes de la independencia, y después lo ocupó el ejército de liberación nacional. Ahí estuvimos un tiempo en contacto siempre con el ejército, y ahí fue cuando algunos argelinos me plantearon que por qué me iba a ir a Argentina. Ellos querían que me quedara, en Argelia, diciéndome que me necesitaba en Argelia para que les ayudara a consolidar la independencia de Argelia. Bueno, yo planteé que el problema que yo tenía era que yo, cuando vine, estaba casado en Argentina. Tenía una señora que era militante como yo, militante revolucionaria como yo, pero ella se quedó en Argentina y ahora yo no pensaba abandonarla. Entonces, a esa explicación me respondieron que no pensaban, no me proponían que la abandonara, pero me proponían que yo le escribiera a ella para que ella viniera acá a Argelia y que nos instaláramos acá en Argelia. Le escribí y vino. En el mes de noviembre del 62 llegó a Argelia. Y yo pienso y pensaba así, no sé si tendré razón o no, que el asunto de la colonización marroquí fue una especie de acuerdo que hicieron los marroquíes con los españoles. Y yo hago esa deducción porque cuando yo estaba en Marruecos había dos ciudades marroquíes que estaban controladas por los españoles. Que eran dos ciudades que estaban construidas al borde de la mar Mediterránea.
se llamaba Ceuta, una ciudad, y Melilla, la otra ciudad. Entonces yo pienso que esa fue la negociación. España se retiró del Sahara Occidental y le dio el Sahara Occidental a los marroquíes para guardar las dos ciudades que ellos tenían colonizadas en Marruecos. Justamente una de las cosas que me preocupa o que me hace reflexionar, cómo Marruecos, que es un pequeño país, no es un gran país, no respeta a nadie, ni las Naciones Unidas, ni las Naciones Europeas, ni los países árabes, nada. Mantiene la ocupación del Sahara Occidental contra todas las opiniones de esos países que quieren que se retire Marruecos y de organizar un referéndum de autodeterminación. Evidentemente, pienso, hay algunos países europeos que aceptan eso de la colonización de Marruecos, porque hacen negocio con Marruecos. Muchas de las riquezas naturales del Sahara Occidental, Marruecos las está vendiendo a los países europeos. ¿Qué mundo es? ¿Qué mundo? No puede ser que los pueblos vivan un mundo así. ¿Por qué? Entonces yo he llegado a la idea que lo que hay que hacer es que hay que cambiar de sistema. Yo ya había decidido quedarme acá y seguir militando acá con mis ideas revolucionarias. No quiere decir que hacía todo el tiempo que hablaba de revoluciones, porque Argelia ya había hecho la revolución con la cual obtuvo la independencia. Así que después se trataba de discutir cómo consolidar la independencia. Y yo tenía una posición que quería hacer de Argelia una Argelia socialista, como había sido más o menos el periodo de Perón, del peronismo en Argentina. Conservadores, que eran los partidos, el partido de la oligarquía. Los radicales eran liberales, digamos, y después estaban los peronistas, que querían nacionalistas, digamos, nacionalistas, que querían desarrollar el país. Y lo hicieron, en los años que estuvieron lo hicieron. Yo estaba en el FLN, pero estaba en la logística. La logística, exactamente. Claro. Ahí también fue muy apreciado. Ahí no teníamos salario, ¿eh? Nada. Ahí era voluntario. Claro. Había uno solo, un viejo, que tenía como 50 años, que habían logrado atraerlo para que colabore en la vocación de armas, Brush le llamábamos, que era con un salario. El único.
todos los otros eran voluntarios. ¡Qué grande sos! Perón, Perón, ¿cuánto vales? Sos el primer trabajador. Es un llamado que hago a los jóvenes para que se ocupen de esos cambios, que yo diría, podría resumir diciendo, que salven la humanidad. Quiero verte una vez más en mi agonía, un alivio sentiré que arrumbado en un rincón más tranquilo moriré. Ahí está. Un alivio sentiré y olvidado en un rincón.